Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada. Como siempre, es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Fin de semana, vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía satélite. El frente frío número 14 ya de la temporada, el cual se está desplazando sobre los estados fronterizos. Este sistema está interactuando con una baja presión ubicada al sur y sureste mexicano, lo cual estará favoreciendo las lluvias de moderada a fuerte intensidad, es decir, que pudieran estar llegando a los 75 milímetros, principalmente sobre el noreste y oriente del territorio nacional. Esto además continúa generando descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Vamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Durango amanece con 8 grados centígrados, al igual que Tijuana, Baja California. Guadalajara, Jalisco, 11 grados. La Paz, una mañana de 17. Hermosillo, Sonora, 15 grados centígrados, igual que Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, 13 grados, y las condiciones de cielo al sur y sureste se mantienen mayormente despejadas. Sobre Sinaloa predominan condiciones de cielo parcialmente soleadas para esta mañana. La Perla del Pacífico, los próximos días va a registrar temperaturas mínimas que van a descender hasta los 16 grados centígrados y las máximas estarán alcanzando los 30 grados a la sombra con sensación térmica de hasta 31 grados centígrados. En Culiacán disfrutamos 14 grados centígrados en estos momentos, una mañana bastante agradable. Las condiciones de cielo durante 5 días consecutivos se van a mantener parcialmente despejadas con temperaturas que van a descender hasta los 10 grados centígrados. En Guamúchil, 13 grados centígrados en estos momentos, los próximos días mínimas de 10, máximas de 34, y las condiciones de cielo continuarán domingo, lunes, martes, miércoles y jueves parcialmente soleadas. Sobre el sector de Guamúchil, 13 grados centígrados para esta mañana. Los próximos días los valores de temperatura estarán descendiendo hasta los 10 grados centígrados y las máximas van a estar alcanzando los 34 grados a la sombra con sensación térmica que llegará a los 35 grados centígrados. Sobre Guasave, una mañana fresca de 12 grados. Los próximos días los valores de temperatura en las mínimas van a estar variando desde los 11 hasta los 19 y las máximas desde los 28 hasta los 34. Ya sobre el sector de Los Mochis, los valores de temperatura en general van a estar oscilando desde los 11 grados centígrados hasta llegar a los 29 grados centígrados. Las condiciones de cielo van a continuar durante 5 días consecutivos parcialmente despejadas. Ahora vamos a conocer la fase lunar durante los próximos días, la cual continúa luna llena, salida 17:32, puesta de la luna 7:16, salida del sol 6:46 y la puesta del sol a las 17:23. Antes de despedirme, le recuerdo, ya pueden visitar nuestra página web www.tvpacifico.mx para que sigan más de cerca nuestra programación. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un agradable fin de semana.